Hoy habló el profesor Gustavo Alfaro en una rueda de prensa un poco extensa, no tanto como él suele acostumbrar en las previas, luego de los partidos habla menos, normalmente porque no le ha ido tan bien. Pero además aclaró el tema de Jordi Alcíbar, porque Jordi Alcíbar, en la información que manejábamos desde la prensa, estaba convocado, estaba dentro de la nómina, inclusive fue a sacar la Se visa. daba como un hecho, sí, señor. Él fue a sacar la ¿Qué visa. pasó? Y tanto, inclusive se hablaba porque era una gran oportunidad. Alcíbar ya estaba fichado en el Charlotte, etcétera, etcétera. Dijo el profesor Alfaro que fue decisión de liga no prestar al Alcíbar ni a Johan Julio. Los dos estaban en esta nómina de convocados, pero Liga lo decidió no prestar. ¿Y dónde quedó lo de Marini? Sí, lo que pasa es que Marini después se enteró Que los la otros no iban postura a de Melec y prestar. Barcelona. La de Melec estaba antes. No. La de Barcelona. La de Barcelona estaba estaba antes. La antes. de La de Melec fue esa Barcelona noche. estaba Pasa que antes. Marini. La de Melec, que me Esa parece fue que fue después. el Pecó mismo de día. inocente quizá Marini, pero más allá de eso, que en verdad no, Marini dijo sí, luego no, y luego sí, bueno. Alcíbar se queda, está bien. Tampoco juega en liga. ¿Para qué se Sí, no queda? fue O sea, considerado en el último ¿para partido. qué se queda si tampoco va a jugar en Liga Deportiva Universitaria? Pero no es que no Preferible habría juega. tenido la chance. ¿Cuántos partidos no ha jugado Alcíbar? Me parece ¿No que a viene raíz jugando? de la noticia de que Sí, fue ya no ha transferido, jugado. ya no ha O tenido sea, uno. uno, Dos. dos. Dos, Uno, dos va. dos. Sí. Y parece que no va a jugar tampoco El el partido domingo. anterior al de Estudio, Independiente señor Liga Memoria. lo jugó con Macará. Revise. Voy a revisar. En tal caso, no jugó el fin de semana. Porque si tú dices, Pero no me lo lleves sí. este jugador, o juega este, más bien, juega este y juega el otro, ¿no? Pero a ver, Marini sí a lo mejor se apresuró en su concepto cuando dijo, nosotros vamos a dar a todos los jugadores que nos pide a la selección, porque no conoce el medio y porque dirá la selección acá. No, señor Marini, vaya enterándose. Qué pena como ecuatoriano tener que decirle que acá la selección, Claro. Solo cuando le conviene, cuando les conviene a algunos, ahí sí. Entonces Bustos dijo, no presto, Rescalvo, no presto. Y seguramente en Liga también ya dijeron, no, solo le presto estos. Y en En Independiente Independiente también le habló, dijeron, habló acá de un equilibrio, pero se nota a pero leguas. Paiva dijo también, yo no voy a prestar todos. No, claro, dijo, vamos a buscar un equilibrio. Eso es lo que dijo Paiva. Así es. Sí, pero en equilibrio se nota que hubo compensaciones nada más. Hoy Barcelona no tiene al Quito Díaz, Y a no está Donis. hoy Donis. Barcelona no tiene a Michael Carcelén, que podríamos decir es titular o alternante, Alternante, alternante. alternante, y no tiene a Donis Preciado. Aucas no tiene a Johnny Quiñones. ¿Sí? Más bajas para Barcelona, pues más sensible lo de Barcelona, obviamente. Sobre El todo no lo de tenerlo a Quito Quito Díaz, Díaz es una baja. aunque el Quito Díaz es para Barcelona lo que Johnny Quiñones puede ser para el Aucas. No, y No, Figueroa, ya no, se no, olvidó. No, no, sí. Qué ingratitud, ¿ah? No, pero No, después del Negro no. Figueroa No, no, pero es que no hay nadie antes que yo no Quito tengo Díaz. por qué tener gratitud. Pero no hay nadie antes que el Quito No, Díaz no de diga Barcelona. así, no diga así. ¿Qué? No. ¿Por qué? Porque el Quito Díaz es irreemplazable todavía en Barcelona. Cada vez Pocas juega menos, cada vez tiene menos veces. minutos. Se va acabando el Quito, lo renovaron, ¿no? Sí. Sí. ¿Uno? Quiero que siga diciendo eso, ¿no? Porque eso Uno, viene, dos. ese cuento ya viene de los últimos 2 años de No, usted. pero yo lo vengo. No, no, no. O sea, se lesiona como se lesionan los Yo lo vengo jugadores. diciendo de últimamente. El señor Bustos lo ha sacado, lo ha puesto, lo ha sacado. Ya no termina los 90. Que es normal por el trajín que hubo en la Copa Libertadores de América. Sí. Es normal, No, es es normal. normal, Héctor. No, Sí. seguramente estén establecidas cláusulas de ¿Pero cuáles eran, rescisión. Roberto Mar? No, Yo no le digo, conocemos, no pero debe ser muy favorable a la Liga por esas no fechas. sé, Sebas, pero yo más bien lo que pienso, a ver, este es un contrato porque hay que ponerse en estas circunstancias también. Este es un contrato en donde tú te has comprometido de parte y parte, Liga Pro y Gol TV han acordado y los dos estaban conscientes y están conscientes de que han hecho un buen negocio. Y es para 10 años. De los 10 años apenas se han cumplido dos. Coincidentalmente viene la pandemia, algo que no estaba planificado ¿Este absolutamente es el por nadie. tercero? Este es el tercero. Sí, este es el tercero. Bueno, 19-20-21. correcto. Tercer año. Y el Viene. 18 ya se transmitió. Ya. Pero no sé si cuenta, no sé cómo cuentan ahí.
No, porque ese fue un contrato con la federación. Acá ya intervino la Liga Pro. No. Bueno, 2 o 3 años no importa. Tres o más. Bueno, 3 o 4. Ok, Sebastián. El fondo del tema es que quiero decir que si haces tú un buen negocio y vienen imponderables como lo de la pandemia y que se te cae un socio estratégico que no es responsabilidad ni incumbencia ni importancia de la Liga Pro, porque eso es un tema que tendrá que resolverlo Gol TV, pero tú sabes que has hecho un buen negocio, entonces a tu socio, porque termina siendo de alguna u otra manera eso, tu socio le tienes que dar la chance de la recuperación, del cumplimiento, porque no sé, esta es la situación secreta. ¿Hay otra oferta? ¿Llega a equiparar los números la oferta? ¿No hay una oferta? ¿Recién saldrían a buscar? ¿Podrán conseguir la misma? Conseguir van a poder conseguir, no sé, la misma. Pero algo van a conseguir. De acuerdo, pero por eso te digo, ¿por qué las facilidades? ¿Por qué la flexibilidad? A mí me parece más bien... Porque hay una situación de que es un buen contrato para la Liga Pro, era un buen negocio.